Hello, teacher. Hello, Miss. Hello, hello. Hello. So, thank you. Thank you for joining. Okay, okay. ¿Cómo está, Miss? How are you? How are you? I'm good. I'm okay. Aquí escuchando el sonido de la lluvia, you know. Okay. Yeah, ahí también está lloviendo. Todavía está pringando un poco. Ah, ok. Sí, acá me he parado ahí. Como bajo de un horno usted. ¿Cómo? Y ahí está como en un horno, mucha luz le da, quizá por eso es el calor. No. No, I don't think so. No, de hecho no, está bastante fresco. De hecho, el problema es la humedad que... creo que es la zona, hay demasiada vegetación, entonces llueve like a lot. Uh-huh. Pero gracias a Dios que llueve, ¿verdad? Eso es importante también. Vaya, mis, vamos a aprovechar la sesión de one on one. Primero, no sé si tiene como algún tema que le está dando problemas, dolores de cabeza y que quiera revisar. No, tal vez no hay algún tema en especial por el momento, porque como este es como un repaso de todo lo que recibimos. Claro. Está el hecho de que nos hemos tardado un poco, ¿verdad?, en reiniciarlo. Nos descontinúa un poco en la pronunciación, más que todo, porque sí tratamos de ejercitarlo. Por ejemplo, Fátima es recepcionista donde yo trabajo también, en la clínica. Ah, sí, donde conocen. Nos conocemos con Fátima. Entonces, a veces, fregando, uno se saluda en inglés y pone en práctica todos los... Pero claro, para el medio eso es como que llamar la atención y se ríen hasta de uno, ¿verdad? Porque como la gente no sabe, entonces... Sí, las personas a veces hacen como el bullying, ¿verdad? De, ay, mira, no, así, yo sé, comprendo. Pero eso es un buen ejercicio, porque ustedes se van adaptando y va practicando lo que una palabra nueva que aprendió, por ejemplo, ya la practica. Entonces, eso es muy bueno. Sí, realmente sí. Nosotros, como le digo, hemos tratado de mantenernos, tratar de conversar lo más que podemos, aprendiendo cosas nuevas, ¿verdad? Tratar de ver en... Yo me he metido mucho en internet, me han aconsejado mucho que vea presentaciones, más que todo por la pronunciación, porque tal vez a veces la escritura no es tanto el problema, sino que es la conversación, la pronunciación. Y de hecho la parte de listening y de speaking se desarrolla como un poquito más lento, pero es cuestión de práctica. Entre usted lo va repitiendo, practicando, usted lo va a entender. ¿Hay alguna palabra que se le esté dificultando con la pronunciación que quiera revisar? Si gusta, hagamos una lista de palabras. Y es realtor do. ¿Qué es realtor? Okay. Creo que la pregunta decía, what do realtors do? El do es el verbo, pero la palabra es solamente realtor. Uh-huh. Y así se pronuncia realtor. Yep, realtor. Uh-huh. ¿Y cuál es el significado de ella? Es un agente de bienes raíces, los que venden casas. Ah, ok. Sí, es más que todo en esas palabritas así para pronunciar. Farmer es así, farmer. Ya, yeah, farmer. Hagamos una cosa, le voy a hacer acá una lista de palabras que usted ya conoce, y no solamente para que confirmemos la pronunciación, y si no, la revisamos igual, ¿verdad? Déjeme hacerle un par de palabritas que vieron en el nivel 1, que se puede complicar un poquito la pronunciación. Uh-huh. Schedule, teníamos esa palabra. Que la teacher nos decía que se pronunciaba como salsa de tomate. Schedule. Esa palabra, schedule. Sí, es como la forma más fácil de pronunciarla. Ajá. Y nos cuesta un poco. Con Gerson vimos que él... Make a finance statement, dijo él. Así es. Make a finance statement. Sería financial.
make a financial statement. Lo que sucede es que como él es el contador, creo, sí, si no me equivoco, ajá, es como vocabulario bien específico de su empleo. Complicado. Lo que sucede es que es vocabulario técnico. Es como, por ejemplo, en su empleo. Hay muchas palabras que usted utiliza en su empleo diario que para nosotros es como, ¿y eso qué es, verdad? Porque es vocabulario técnico. Que, por ejemplo, si a mí me hablan de, ay, no sé. ¿Cirugía? De, ah, no, pero cirugía la utilizamos. Pero ustedes utilizan, por ejemplo, los nombres de las enfermedades, que definitivamente okay. Nosotros, ajá, es como cuesta, obviamente, porque es bien especializado. Ve, si usted repitamos estas, esta de acá es patient. Patient, no es patient, como nosotros decimos. No, no, se escribe patient, pero lo pronunciamos patient. Y luego chen, patient. Patient, ajá. Patient. Patient. Yeah, very good. Okay, esta, sure. Esta, la CH, la vamos a pronunciar como una K. Esta va a ser una K, ok. Uh-huh. Entonces, digamos que le cambiamos esto y yo tengo ske, ske. Uh-huh. Ok, es que ahora el problema es con esta parte. Voy a escribirle como yo la pronuncio. Ske. Yol. Digamos que usted le pronuncia esta O como bien cortita, bien chiquitita. Entonces, schedule. Schedule. Yes, yes, you got it. So you say my schedule. My schedule. Ajá, así como vibradito. Yol, my schedule. Uh-huh. My schedule. Yes, you got it, exactly. Quizás por eso le decían lo de ketchup, ¿ok? Uh-huh. Uh-huh, pero es, pero es como schedule, schedule. Ajá, yeah, very good, very good, exactly. Yes. Three. Dígame, dígame. Ok, now esta, cuando usted vea una TH, la TH uh-huh. tiene un sonido de Z. Entonces, esto es como, como así, three. Three. Pero necesito que me pronuncie la Z. Three. Three. Un poquito más. Saque la lengua. Yeah, okay. Three. It's three. Three. It's three. Pero mm-hmm. sáqueme la lengua un poquito más. Three. 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 Ah, yeah, yeah. Ese es el sonido. Three. Exactly. That's the three. Sound. Three. El siguiente es más fácil. Three. Three, one, two, three. Uh-huh. El siguiente, este sí es el arbolito. This is a tree. Three. Tree. Uh-huh. Three. So, three. 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 Yeah, exactly, exactly. So, three and three. Three. Mm-hmm. So, esta se escucha la T, three, y en la otra no se escucha. Three. Three. Uh-huh. Es three. Con three. Teta. Yeah, exactly. Mm-hmm. This one is financial. Financial. Uh-huh. Y statement. Statement. Yeah, very good. Okay. Ahora le voy a borrar esto. I'm going to erase this. Okay. Y pronúnciamelas. So, read them, please. Patient. Hey, but remember, Statement. Okay, so la voy a escribir acá. I'm going to write it here. Pay. Patient. Algo así. Patient. Patient. Uh-huh. Okay, one more time. Uh-huh. Continue. Uh-huh, continue. Schedule. Three. Financial. Statement. Yeah, you got it. Very good. Exactly, exactly. So, it's patient. So, repitamos patient. Expansion. Schedule. Schedule. Mm-hmm. Three. Uh-huh. Three. Financial. Financial. Statement. Yes, very good. Exactly, exactly. So, yeah, you got it. En realidad, the schedule no es difícil. Solo es de recordar schedule. Schedule. Uh-huh. Yeah, and that's it. Uh-huh. So, okay. ¿Estamos bien hasta acá? Are we okay so far? Sí.
Okay, yo no veo que venga alguien más, así que yo creo que tenemos un par de minutitos. Si tiene otra palabra por ahí. Lo que pasa es que costó ingresar, creo que con el problema del internet, y como en WhatsApp mandan solo la invitación, ahí creo que nos hemos estado conectando todos. Sí, y entonces, a mí se me apagó el teléfono y no sé dónde tengo el cargador. No le pude dar seguimiento, a ver quién tenía dificultad, pero gracias por unirse, gracias por hacer ahí el esfuerzo del troubleshooting y unirse. No, es que generalmente yo me quedo después y hago la tarea y hago la discusión, que no sé si la íbamos a hacer hoy porque siempre la hacíamos. Sí, de hecho la hicimos al final de cada clase, pero yo creo que no se me ha ecualizado, fíjese, porque de hecho veo que mi internet está como un poquito lento, quizás por lo mismo de la lluvia. Lo veo así bien pixeleado. Yo creo que no se me ecualizó, pero si no, en un par de minutillos que termine. Como Zoom también consume un poco de datos, right? That might be the reason. Okay. No sé si tiene any other question o estamos súper bien. Estamos bien hasta ahí. Después le voy a hacer más cuestiones. Ah, no, perfecto, perfecto. Okay, eso ha sido un placer. Gracias. Al menos los días que, bueno, ayer y ahora, que hemos tenido la oportunidad. Gracias por participar. Veo que es bien participativa, que siempre aporta dentro de los ejemplos. Así que sigamos así. I think that you're doing a good job. Es más importante participar que estar eso de que como que por la ruleta, pues porque nosotros no practicamos eso con la maestra anterior, ¿verdad? Ajá. Casi siempre lo hacíamos más participativo porque, o sea, ahí se nota el avance o lo deficiente que podemos estar. Claro, lo que sucede es que siempre, ¿verdad? Hay personas que les da como miedito, más penita participar. Exacto. Y es comprensible, pero sí, yo veo que usted es bien participativa, así que súper, súper bien. Vamos a avanzar muchísimo más rápido. All right. Gracias, Miss. Sí, ya verás. Gracias. Que sí. Descanse. Sí, gracias, ya. Igual. Gracias. Feliz noche. Gracias, igual. Y vaya a acostar si se ve. Ya se le va a pasar con el sucras. Sí, vaya a acostarse. Acuéstese en su cama y procure no acostarse tan plana. Apague la luz.
Hello, Christian. How are you? Good evening. Creo que estoy mute. Good evening. How are you? I think I'm okay. I think everything's good so far. And you? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Okay. I'm okay. Okay. Okay, that's really good to hear. I'm tired because I work hard today. Yeah, you look a little, pero yo va a ver que va a tener sacrificio. I mean, este sacrificio valdrá la pena. It will pay off. Okay. ¿Le han cambiado el horario? Is your schedule different? No. But it's too much work. Ah, okay. The same schedule, maybe more activities. Yes. Yeah, you look tired. But don't worry, un par de minutitos más y se puede ir a dormir. Okay, Christine. Gracias por unirse a la sesión de one-on-one. Pretty much es para que revisemos si tiene como alguna duda o quiere practicar algo específico en este par de minutitos. Well, pretty much no tengo como more comments hasta ahorita ya que vamos iniciando, ¿verdad? Pero, exacto. Ajá, pero normally usted es súper participativo and your English is super good, así que solamente sería como de siempre meterle, de poner... Todo estarlo practicando. La motivación, exacto, la práctica, sí. Que si tenemos grupos, por ejemplo, esa es como la oportunidad para practicar. A veces uno dice, eso ya me lo sé. No. Ajá. Pero no, a mí, le comento porque a mí me ha pasado, ¿verdad? A veces uno es como, eso ya me lo sé. Pero es la oportunidad para practicar como listening, o para utilizar el vocabulario de forma diferente, de agregarle un poquito más. Entonces, eso va a hacer que avancemos más. No sé si tiene alguna duda o hay algún tema que quiera practicar en este par de minutitos. Bueno, la verdad es que sí, como ahorita estamos, casi como esto lo que estamos viendo ahorita fue como lo finalizamos el módulo pasado. Entonces... ahorita la verdad siento que estamos bien para formular las... Entonces, como tenemos como 10 minutos, aprovechémoslo para practicar. Let's try to have an English conversation y así vamos viendo también cuáles son las áreas de oportunidad que tenemos o si hay algún como tema específico que debamos de repasar, like possessive, simple present, entonces vamos como ahí detectándolo, right? Is that okay for you? Okay. Nice, okay. Imagine this is like an evaluation. Okay, imagine. Another evaluation. Okay, Christian, so tell me about yourself. Okay. Good evening. My name is Christian Alexander Molina. I am 27 years old. I live in with my parents in Mexicanos. I have a pet. His name is Lucas. It's a dog. Schnauzer. I work in Central Hidráulica, in Central Hidráulica, in Ciudad Delgado. I am a quality control. And I start to learning English because I like the language and I trying to talk. I'm sorry, I got the flu, but I'm listening to you. Okay, so Christian, tell me about your activities. So you said that you work at Central Hidráulica. Yes. What are the normal activities that you do? Okay, and my normal activity are, I check the finished product.
before to send to customers. Okay, and when you say that you check the finished products, tell me a description. What is that? We fabricate seal rings. Seal rings. You make what? Seal rings? Seal rings. What is that? Sellos, empaques. Oh, okay. For the industrial machines. Oh, yeah. So you mean the rings. The rings, yes. For example, I didn't listen before. Machines for construction. Okay. Like for example, when you have a motorcycle y lleva como una pulserita. and you put it on. No, because it's a industrial engineer. Oh, okay. Industrial machines. Okay. Are not bicycles and motorcycles. So only for machines. Okay. Now, I imagine that you meant like the, because in the motorcycles they have also like rings. Para que they don't leak. There is no liquid, right, going out. Aha, so I related. So it's the same when the in the industrial part. Okay. It's the same. It's the same geometry, because we diagnostic all the things. Like the problems. Yes. The problems in the component. Okay. And how to fix it? And you fix them. Yes, when I finish the product, the seal ring, I send to sucursales. What do you say? Branches. To the branches or to the stores. You can say the stores. I send to the stores the finished product. That sounds good, because my brother is a mechanic, so he told me about seal rings and all those things, but for some reason no I didn't get. I was like, seal ring, what's that? But mechanic and maintenance, how can I explain? It's difficult because my brother is not an engineer. He has not studied, but he works, he fixes motorcycles. He opens, he opens everything, like the engine, el motorcito. Yeah. He opens and he like takes everything out. And so he told me, they are in packets, but they look like como pulseritas. They look like, exactly. So I was like, okay, I have seen them before. Okay, yes, Christian, very good. You got a lot of vocabulary, my friend. Very nice. You can keep a conversation going. Okay. Yes, I'm trying to speak because I need practice and repetition. Yeah, repetition helps. What is your goal? ¿Cuál es la meta? What's your goal? Finally, for the 6 month principiant. Mm-hmm. Beginner. Beginner, yes. Mm-hmm. I talk English good. You are speaking English already. I mean, you are communicating, but I think that you're doing a good job. Maybe what can help you a little bit is working with vocabulary. So maybe you can increase your vocabulary. Because I listen that you have technical vocabulary on your area, so super good. Maybe we can just use maybe reading. So maybe reading can help you. Quizás leyendo, you will increase like your vocabulary or something. But I think that you're doing a very nice job. So very good, Christian. That's super, super good. I'm sorry to interrupt. Creo que ya viene Elizabeth. I think that Elizabeth is popping. I think it's her time.
Thank you for being here. It was nice talking to you. It was okay, super good talking to you. Nice. All right. Do me a big favor, antes que se vaya, please. Me escriben en el grupo que ya puede entrar, Elizabeth, please. Okay. Thank you so much. Okay. I'll be seeing you tomorrow. Have a good night. Good night. Bye-bye.